Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rol en Canal. Hola, ¿qué tal? Todos no estamos aquí. Bueno. Aunque mi personaje cada vez le pasan más cosas. Sí, pero ya definitivas. Está en coma, puede despertar. Espérate que va esta mujer que se ha enamorado a despertarlo de maneras not safe for work. Está muerto. Está muerto. No, está en coma. Bueno, si estás pensando lo que yo creo, pues creo que mucho que lo haga, creo que no. Resúmete, no, piensa que el máster aún te puede tirar por el edificio y caer por la ventana. Me he despertado del coma, pero me encuentro otra vez mal y ahora ya... Bueno, eso. Como resumen de la anterior partida, la prueba del último día. Sí, de la carrera, ¿vale? La última prueba del día era una carrera de obstáculos por fuera de la ciudad. Durante la prueba había unos puestos de avituallamiento y el hermano de él, Shurumitsu, que es el heredero del daimyo local, bueno, al beber del segundo puesto de avituallamiento, que estaba en un bosque, pues es drogado, cae inconsciente y es secuestrado por Mishima, que es el ronin, y por el sirviente personal de Shurumitsu, que es el que estaba en el puesto de avituallamiento. El su propio sirviente. Sí. Vale. Y el ronin. Sí. El ronin que participaba en la carrera. Sí, carrera. Que no sabemos por qué están compinchados ni nada. Nos quedamos bueno, ahí. Ya, bueno, parece bien. Nos quedamos ahí. Vale. Bueno, se fueron para el bosque, para adentro. Él los vio, los otros también... Bueno, claro, él empezó a gritar, los otros le vieron, decidieron acompañarle. Sí. Estaba la opción de que sigues para adelante y ya está. Y pasar de todo. Y pasar de todo. Que es lo que hubiese hecho tu personaje. Sí. Sí, por eso lo ha matado, ¿no? Porque por no, eso, porque por eso no, justamente no, es que, está muerto. Es que tu personaje está durmiendo la mona todavía del día anterior y no empezó ni la prueba. Bueno, y eso es cuando le siguieron, llegaron a un... Creo que es un claro en el bosque donde había un tío... más mayor, digamos, no estaba encapuchado, pero como si estuviera esperándoles a ellos con unos caballos, ¿no? O algo así, ¿no? Con un caballo solo. Había un jinín, bueno, un ETA, que es un ex convicto que se... Bueno, por la ETA pueden ser muchas cosas, pero bueno, por los tatuajes se entiende que es un ex convicto. Y el tío ese con el caballo. Y el Ronin pone el secuestrado, digamos. ¿Al hermano suyo? Sí, encima del caballo de la grupa. Uh-huh. Y claro, como le estaban persiguiendo gritando, pues le pide a su maestro que le ayude a eliminar los testigos, que había llegado demasiado lejos en el torneo como para ahora que le delaten. Y eso somos nosotros. Los testigos, sí. Los testículos. Digo los... Ya me puedo seguir explicando por qué... No me acuerdo ni cómo se llama el personaje, porque Río te tiene que quedar en coma. Sigo sin entenderlo. Que estaba borracho, que se asomó al balcón y se cayó. Entendí el cómo se ha quedado. Quiero la justificación de por qué le tuvo que pasar eso. Porque que además estaba muy bien situado en el torneo. Esto lo impugno. Yo entendí. Quiero que defendáis a mi personaje. Cago en la puta. Encima que me hace un personaje que no es atlético para poder prueba cuerpo a cuerpo. Podemos hacer encuestas. A ver cuántos suscriptores quieren que se rescate al personaje. ¿Con eso mirarías los vídeos? No, tampoco. ¿Para qué me voy a engañar? Pues entonces tu personaje está muerto. Esto no mola. Esto no mola. Puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes ni invocar a los suscriptores. Sí, para que sí, sí puedo. Mira, llevo a Matsu Kiyoko. Sí puedo, sí. Ahora llevo... Ya vas a ver quién va a ir a esa posada a partir de ahora hasta que vuelva a Sesc. El personaje es el personaje. Tú tienes que hacer lo que toca. Por bueno, mucho que tú no quieras. No, no, yo tengo mi propia interpretación. Yo puedo hacer mi propia interpretación del personaje. Esto... Resumiendo. Es que no te puedes cargar nuestro amor. Está muy... Nuestro amor es... Revax. Está conmocionada por el shock de lo que ha pasado con su hermana. Entonces, ahora no está por ir a las posadas. Si quieres poner árboles y demás, ahí, en la carrera. Bueno, sí, pero que tiene que por eso. ¿Qué? Digamos que fuera de esto hay árboles. Esto es, todo es el claro. ¿Vas a buscar árboles? ¿En Costa Rica? Ahora no cabe. Pues esto es el caballo. Venga. Era verde, digo, un árbol, por lo menos, y se ha convertido en un caballo. Venga. Joder. ¿Por qué no?
Peor sería eso, que es negro. Bueno, es igual, o quítalo, nos imaginamos que ahí está el caballo, es mejor eso. ¿El qué? Que nos imaginamos que está, quita los dados de ahí. Nos imaginamos que hay un caballo ahí, prefiero mi imaginación. Aquí, una cosa ahí, toma, caballo. Este es el Tsurumitsu. Ese es el hermano de... En realidad tenía que ser otro, pero que no he sacado, se me ha olvidado sacarlo. Son cuatro tíos. Sí, y nosotros somos tres. El Ronin. El secretario y el abuelo. ¿Dónde sale al cuarto? No, el Ronin, el... El mago, que es el que te lleva en el libro. Ah. Bueno, mago, ¿no? El Ronin. Es mago, pero bueno, ¿este es mago? No lo sabéis todavía. ¿Este pero, es mago? Esto es... ¿Mago? El mago. El criminal lleva un hacha de leñador. Y bueno, y el otro, pues nada, un cuchillo. Está el Ronin, ¿qué el... ¿Qué voy yo? ¿Con el un palo? Canaba, el que era el... Que era palo. El que escultaba al teu... No, tengo que enchucho tres. Arma, y el otro dos. Sí, quizás son cuatro. Y sinceridad, cuatro. Le voy a pegar con la sinceridad. ¿Tú eres tonto o qué te pasa? Le dices, ¿no? Así, ¡pa! Le voy a pegar con la sinceridad. Es que yo, que es sinceridad, cuatro. Cada bueno, que eres más feo que pegarle a un niño. Y se lo cree, porque es sincero. Se me ven los ojos. Vale, solo me queda... Vale, vale, esto... Y una persona con cuatro de sinceridad, vale, hace un ataque por pues la nada, espalda a su hermana. Anda, que... Aquí había iniciativa. Y después me dice sí, que... Iniciativa, ¿no? Por la espalda. Sí. Pues venga, va, chicos. Sí, si en vez nosotros de... sí, pero ella no. Si en vez de gritando... Ya, coño, pero no lo ha seguido en silencio, usando el área... Tendríamos ataque de sorpresa. Podría haber hecho la emboscada, sí. Ya está fixado el detalle, ya se está... Dice que si hay un Fetcherby... Tus dotes, que si tal y cual. Sí, pero mis dotes eran cridar perquè vinguéssiu. Si no arribo a cridar perquè vinguéssiu, me hagués enfrutat jo sol a tots. Claro. ¿Qué están tirando? Iniciativa, chico. Vale, ¿qué es iniciativa? Aquí. Ah, coño, hay uno de estos. Pues venga, sí, te robo. Ah, vale. A ver. Pues mira, ¡ulo! Toma ya. Acojonante 12. ¿Dónde está la iniciativa? Aquí, aquí, lo tienes aquí, a la primera. Coño, aquí abajo. Vale, 3G2 es que guardo 2, ¿no? Sí. Pues 20. Espérate. Y ahora me lo voy a poner. Oye, para una vez que saco una iniciativa, la primera iniciativa de toda la partida, creo que he sacado... Va justico, ¿eh? Porque tiene el cable... Porque tiene cable allí. ¿No? Okay. 12. Hostia, qué bien. Qué bien. 18. Aquí, ha matado aquí al... Es el caballo. No, es el teu germà. Es el teu germà. Sí, pero simboliza el caballo. Porque está encima del caballo, por eso simboliza el caballo. Sí. ¿No habías dicho que tenías imaginación? Sí, sí. Pues imagínate esto que fuese un caballo. Ya está. A ver, yo quiero que cuando hagas el vídeo pongas aquí un caballo. Con realidad aumentada, alguna mierda así. Te iba a decir con mi polla, pero no lo voy a decir porque hay gente mirando. Que tampoco lo voy a quitar eso. Guardit. No, guardit al final. ¡Ha dicho polla! Sí. Y de mientras el máster va haciendo... ¡Qué cabrón! El Mishima. ¿Será cabrón? ¿Ha sacado un 22? Ha sacado más, en realidad. Algo así ya está haciendo trampas. Es que ha sacado más. O sea, el Ronin va sobrado, ¿sabes? Venga. Bueno, empezamos. ¿La posición es esta? Sí. Han llegado, aquí están los caballos, vosotros habéis llegado después. El caballo lo tiene encima a mi hermano y ya está. Sí. ¿Y dónde está atado? No está atado a ningún lado. Está puesto encima del culo. Sí, ¿y el caballo dónde está atado? A ningún lado. Está ahí tranquilo, pastando. Ahí con el, o sea, una flecha malda y lo mismo te queda sin hermano y sin caballo. ¿Quién va a tirar flechas? El que está en coma. Ese no va a tirar flechas. Está aquí. Qué rencoroso eres, por favor. Uy, espérate que consiga leerme el... Si lo habíamos entendido. Ahora tenemos aquí un dinosaurio. No, espérate que consiga leerme con un fardo, con un bebé, con un recién nacido. Que he llegado a leerme, que ahora tengo que leerme los 13 clanes. Que viene a ser capítulo 1. Ahí estoy acabándolo. Me faltan otros 5. Vale. Y cuando después el de cómo se juega de verdad, porque esto es solo el lore. Cuando te acabes todo el lore, tendrás que empezar otra vez para leerte cómo... No, porque por lo que he visto al principio es un poco resumen y después me empieza a machacar cada uno.
Vale, pues Mishima, ¿no? Sí. Mishima lo que hace es ponerse bien al ladito del otro. ¿Quién es el Ronin? Este, el que lleva el escudito. No, digo de ahí. Mishima. Vale. Bueno, saca el abanico de metal y el wakizashi y se pone delante de él y le hace la acción de proteger, que le aumenta la defensa a este. Ya, a su senpai, ¿no? Y para eso está la cuadrícula. Senpai es el... O sea, bueno, sería también estudiante, pero mayor. Bueno, senpai... Sí, sensei sería. Sensei sí. Me parece sensei. Bien, aunque senpai este no. Más bien sería Shisho, que es no es un maestro. Sensei académico, sino un mentor. Un Shisho no. Bueno, Shisho no es una no. Pastita de crema. Pero, no, pero Shisho? Shisho no era coreano. Shisho. No, Shisho también es... ¿También es japonés? Claro. Vale, pues haz eso y haz si algo no más. Y si no se lo inventa todo. Haz algo vale, más. Déjalo encima que se conoce la de esto, que hagamos puntos por lo menos con los japoneses. ¿Haz algo más aparte de eso? No nos entienden el resto de lo que hablamos. Ya está, ese es su turno. Vale, siguiente, Kenshiro. Me toca a mí. Y así es como nos deja ganar, ¿eh? Porque el tío en lugar de te atacarnos... Te quedaban dos uso, me parece, ¿no? De lo de... Es 4-3, sí. En lugar de atacarnos, me pongo a proteger. Queda eso, sí. Dos usos de mi... De mi dote, esta yo no tengo ni puta idea que tiene esta señora de mi escuela, ¿no? ¿Esto? Bueno, esto que lo tenía de otro día, Te voy a comentar porque es poco intuitivo. Intuitivo. Digamos. ¿El qué? ¿Te acuerdas del Quijo que podías paralizar a la gente, ¿no? Sí, para que no, sí. Bueno, inmovilizar. No, no sí. Es que no se mueva, sino que no sí, se desplaza. Sí. En teoría, no dicen nada, pero en teoría funciona con los caballos también. Pero tengo que gastar vacío, ¿no? No hace falta. No, se hace una tirada de... Es esto, ¿no? Quijo. Sí. La velocidad de la montaña. Tras impactar desarmado, activa Quijo gastando uno de vacío o... o tirando meditar barra vacío. No sé qué significa esto. 15 éxito reduce los de agua el movimiento del rival. Durante 6 turnos. Ah, bueno, es verdad. A este no lo paralizabas porque el caballo se mueve mucho. Tiene 5 de agua, le rebajarías pero aquí sí que a 3. Menciona vacío, no sé si... Sí, no, es... Tú tienes 3 de vacío, ¿no? En el anillo. Pues tu tirada sería el media de meditación, que son 2 dados que se sumaría al vacío. ¿Si te quedabas sin vacío? Sí, no pasa nada. Simplemente que te quedas sin energía extra, digamos. Vale. Para hacer cosas. Bueno. No, voy a ir a meter leches ahí. Vale. A la mayoría de gente sí que le dejarías paralizado al caballo, ¿no? Que tienen más... Esto, movimiento... Más movimiento. Movimiento normal, o sea, llego ahí, se supone. Porque mover. Sí, mover normal, como acción simple. Acción simple. Esto no me acuerdo cómo iba. Aquí me pone 40, 20, mover máximo. Claro, 20. 20 es el simple. Serían 4 casillas, sí. O sea, que no llego. Así, ¿no? Como si te pones en ataque. En resumen, tengo que gastar todo mi acción para llegar. Sí. Pero bueno, puedes mover un poquito y hacer la cosa esta de potenciarte. Ya, prepararme, ¿no? Sí. Que también se lo puedes hacer a ellos, puedes bajarles. Ya, ya, ya. Sí, sí. Pues 1, 2, 3, 4. Hasta ahí. Y a ver, ¿qué hago? Un ataque en cono. No tengo ataque en cono. No, para matarlos. Pucrirá, si vos, pero no, pucrirá. Sí. ¿Pero sirve para hacer algo? Bueno, luego, no. Como acción gratuita, puedes mover una más. Que luego está la acción gratuita. ¿No? La acción gratuita que te regala al máster. ¿Dónde lo pones? No lo pone ahí. En el mismo, al lado del movimiento. Que pone acción simple y acción gratuita. Acción gratis pone 5. Sí. 5 o 10. 10 supongo que es si corro. No sé qué es esto. ¿Qué pones aquí? Porque pone 40 en un lado, 20 en otro. 10, 5, 20, 10. Ah, claro. Por las zapatillas. Sí, tú mira lo de la derecha que es cuando llevas las zapatillas mágicas. Y ahora las lleva. Las lleva. O sea, sí, realmente puedes llegar. Ah, que es el Waraji este del viajero. Sí. Si corres más. Corres no, más. Lo que pasa es que no podrás pegar. Claro. Igualmente no llego. Sí, puedes llegar, pero no podrás pegar. No, entonces no quiero llegar. Claro, por eso. Pues, entonces me van a partir la cara. Pero ellos van a llegar hacia ti. Claro, pero yo ahora puc fe una otra cosa aparte de Moura. Ah, bueno. Prepararme. Que es lo que quiero hacer. Y entonces, ¿podría hacer defensa, no? Por defensa ejemplo. Sería mejorándote el aire o el ataque mejorándote el fuego. No, pero aparte podía, sin gastar nada, no podía hacer... Posición ¿no? defensiva. ¿Posición defensiva? Ah, bueno, eso sí. ¿Y posición defensiva? ¿Qué me daba? 5. Más defensa, depende de qué
de que lleve. O sea, tu aire, que son... defensa activa no era 5 más, y punto. Defensa activa son... ¿Yo tengo 15? No, eso es aparte. O sea, 15 es lo que tienes. Sí, tú mira a la derecha del todo que ya te lo tienes calculado. ¿Eh? 15, defensa activa, 15. Pasiva pone 5. Sí, que es, por ejemplo, la armadura, digamos, que como no lleva armadura... Ya, tengo 15 solo. Claro, si te quedas quieto, eso. Y entonces si hago defensa, ¿qué gano? ¿Y hago bonus? 20, claro, te quedarías a 20. A 20 defensa. Sí. Vale, y si gasto aire, lo que tú decías, para... Ah, el vacío, dice, gastar vacío. Para mejorarte todavía más la defensa. No, no, si gasto mi habilidad, ¿no? Entiendo. Para... Eso no, sí, si te mejoras el aire, sí. Ganas 5 de defensa. Pero al final son 20 igual. No, serán 20 si te lo mejoras. Si no te lo mejoras, se quedan en 15. No, pero quiero decir, tanto si hago lo que decía, lo que preguntaba. Si se pone en posición de defensa. Posición de defensa, vale, como si gasto el aire, como si gasto esto. Con la posición defensiva sumarías la habilidad de defensa, que no sé si tiene, creo que no. Y el anillo de aire, que creo que son 2. Que si te mejoras el aire. Ah, no, no, los anillos no se mejoran. Vale. 2. Te sumarías 2. Más la defensa que tuvieras. ¿Era eso lo que querías? Sí, sí. Que se aplique igualmente. Mejor que lo aplique igualmente, porque como no vas a atacar. No pasa nada. Puedes estar en posición defensiva igualmente. Vale, pues me pongo en posición defensiva y ya está. Vale. ¿Y te subes el aire al final? ¿O el ataque? ¿O qué? No, a ver, esto iba a este tío. Los ataques a mano iban con fuerza. Con agilidad, ¿verdad? Sí. Pues si me pongo en defensivo y me potencio el fuego para después repartir. Vale. Me apunto ya como que me lo he gastado. ¿Este tipo qué arma lleva? Un hacha de leñador. Solo sí. Una. Parece que lleva 2, pero... Y el otro lleva un cuchillito. Sí. Y parece fiero este. Sí, es el... Yo ya estoy, ¿eh? El ex convicto, el criminal, digamos. Yo ya estoy. ¿Ahora quién va? Hayat, vas tú. Va yo. Pues Teo. Vale, pues yo lo que voy a hacer es a murmurar unas oraciones. Bola de fuego. Ah, no, que aquí. Si pudiera. Si pudiera. No me dio bolas de fuego, me dio camis de agua, camis de... En fin. Pero vamos a ahondar en ese tema. Pero eres el maestro de la lanza. Bueno, de la lanza no, ¿de qué? ¿Cómo era la lanza? Del vidente. Sumata, sí. Del vidente. El vidente que no lleva, ni piensa llevar nunca. Ni pienso llevar. Yo cojo mi pergamino debajo de la manga y le tiro la parálisis. ¿El pergamino? De tierra. La parálisis de tierra este. Vale. ¿Vale? ¿Qué refrescame? Disfrutar 10 tirando tu tierra más un dado por tu escuela. O sea que 3G2. Tiras 3 dados, guardas 2 y tienes que sumar 10. O sea, en total tienes que sacar 10. Vale. Acuérdate de tu técnica de escuela, que si estás gastas un punto de vacío, hacías un área que reducía un dado el daño. Dado guardado. Vale, pero ¿a distancia o cerca? Cerca, no, pero no sé si te ponía a 4 casillas. No me acuerdo. Te lo pones en la otra. Gasta uno de vacío en cualquier momento, o sea, en cualquier momento, en sentido cuando recibe una hostia, para reducir en 0G1 el daño a los rivales, a 20, sí, a 20 de ti. 4 casillas. Bueno, pues me muevo. ¿Cuánto movemos? Si haces el conjuro, tú solo moverías 2 casillas. 1 y 2. ¿Por qué tengo una acción gratis? Acción simple, acción gratis. Todo el mundo tiene acciones gratis. Pero es una por turno. Es como en Conan tiene el mismo sistema. El tipo este es el verde, ¿vale? 6 asaltos. Ese. Vale. En principio le ha entrado, ¿no? Ex convicto, ¿eh? I s'agua. Veus que la terra l'agafa i perd. Jo te acuerdes, no, tu, d'això? Sí, -2 d'agilitat. A nivell visual, nosotros que vemos como que se le hunden los pies en la tierra. No, que la tierra se... Sí, se se le echa tierra encima y pesa más. Le cuesta moverse. Bueno. Está penalizado por un -2 dados a las tiradas que utiliza agilidad y su anillo de agua se considera un punto inferior al real para determinar la distancia que puede moverse.
He dicho. Lo leo y así. Quien lo entienda, pues. Yo ya estoy. Vale. Ya he hecho más. Isagua. Vale, pues ves cómo él empieza a. Bueno, voy a tirar igualmente. ¿Isagua quién es? Pues, sí, hazlo real. Pues empieza a hacer con la mano, es el mago seguro. Sí, sí. Es el mago, es el maestro. Bueno, en teoría no lo dije la otra vez, pero bueno, digamos que se le escapa al Mishima, el que le llama maestro Isagua. O no le dice sí, maestro y ya está. Dice que tiene. Igual, le vamos a partir la cara al Isagua. Mira cuántos dados tira. Buah. Le vamos a partir nada, le vamos a partir. Empieza a... Le surgen como dos bolitas de fuego que van creciendo poco a poco. Yo voy a hacer una pregunta. Flotando. Si no estaba, si el Mishina estaba compinchado con el sirviente de este, ¿dónde ha ido a parar el sirviente? Ese sí. Sí, estaba un bandido, pero... Ese es el sirviente de el Mishima, sí. Y tú no estás gritando profanidades al tío que trabaja para tu casa y a... Ya lo hice la semana pasada. Sí, claro. Que no veo los vídeos. Yo no quiero... No veo los vídeos. No, para los suscriptores, que sepáis que soy un pecador. O sea, no vienes a la partida ni me muevo los dos, videos. Como acción gratis me muevo otro. Él no hace falta que mire los vídeos, porque ya está. Y me pongo en posición de defensa que... Vale, esto ahora me queda la duda. Defensa activa es cuando estoy en posición de defensa. No. Activa es por hacerlo como en Dungeons 3.5. ¿Tú te acuerdas? No, vale. Jugado 3.5. Bueno, que para cosas que impliquen solo la esquiva, digamos, el movimiento, sería la activa. Para cosas que solo impliquen en la resistencia física, como la armadura, básicamente, pues sería la pasiva. Y la suma de las dos es eso. Vale. Bueno, me pongo como posición defensiva, entonces entiendo que en lugar de 20 tengo 25. No, 25 lo tienes porque llevas la armadura. Ah. Te sumarías tu aire, que son 3. Como pues, en Dungeons 3.5. Y defensa. Mi aire son 3. No, pues, no tengo defensa. Te sumarías 3, 28. 28. Pero no matas al tío este. Yo cuento que mates a este. Cuenta lo que quieras, no llego. ¿Cómo que no llegas? ¿Tampoco? Solo te has movido uno. 3 me he movido. Yo iba a preguntar tampoco, mueve. ¿No estabas aquí? ¿Y yo qué? Podríamos. No estaba aquí. ¿Tú te has movido 2? Vale. Perdón. Sí. ¿Solo mueve 3? ¿Solo mueve 3? Pregunto, ¿eh? Acción gratuita, movería. Acción simple, 20. No, acción simple, 20. Acción gratis, 5, ¿no? Ah, pues eso son 6 casillas. O sea, si haces las dos, son 6 casillas. Ah, coño. Claro, vale, sí. Cada una es de 5. Pues 1, 2, 3, entonces déjate de posición defensiva, le parto la cara. Claro, hombre. Ah, no, espérate, pero ¿qué tengo? ¿Dos acciones simples? Sí, atacar es acción compleja, en teoría. O sea, en este no podías pegar. Pero bueno, te puedes acercar y ya. Entonces me quedo aquí y me pongo en posición de defensa. No llego. No sé si es aquí o es en la de atrás. Yo con el moño ese puedo saltar. Me quedo ahí y ya está. No sé si he corrido de más o de menos, pero bueno, que no llego. Que vengan ellos. De todas formas, por ejemplo, podrías ponerte al lado suyo y con la opción simple que te queda le puedes proteger y sumarle 10 de defensa, si quieres. Que es lo que está haciendo. Espera. Sí. Acción simple, ¿cuántas tengo? 2. 2, vale. Estaba aquí. 1, 2, 3, 4. Después la gratuita le pongo aquí. Vale, ¿qué quieres que haga con la simple? Protegerle si quieres. Te bajas 5 de defensa a ti, pero a él le subes 10. Pues él ya está protegido, que se ha puesto en la posición de defensa. ¿Qué me estás contando? Me defiendo yo. Voy a estar. ¿Y este voy a hacerle el intocable a cambio de que me partan la cara. Yo no he dicho nada, ¿eh? Acordaos. Ya lo sé, no te he visto. Acordaos que este está con la tierra, ¿eh? Sí. O sea. Si te hubieras puesto en posición de ataque o algo así, que estuvieras jodido... Pues sí, que no digo nada, que parece bien que te protejas tú. Y va a pegarle a tu mujer. Futura. ¿Y el sirviente ese que lleva? O... Una daga. ¿Qué eres lleva una daga. Tanto, sí, cariño. No, yo no. Es este personaje le voy a meter una galleta con la mano abierta al sirviente. Que va a sobrevivir. Que va a estar arrodillado el resto. No lo sé yo, ¿eh? No. ¿Has sacado? ¿Dos veintes? 24. ¿Dos diez? No hace falta que sigas a tirar, no. No, pero los NPCs no tienen los 10. O sea, tengo 28. ¿No tienen qué? La repetición. Ah, bueno, pero 3 a 3.24, tío. Bueno, depende. A ver, si el máster bueno, quiere, sí. Ah, bueno, porque 4 también. Tenías 3 dados. Sí. Vale, 3-3, vale. Porque tiene 1 de habilidad de cuchillo. Bueno, pero de daño te hace nada de menos. Bueno, Te va a arrancar el brazo, pero mira. 8, solo. 8.
Bueno, sigo estando saludable. Si tienes vacío, si quieres, te lo puedes anular. ¿Este quién es? El... Si quieres. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el tío este? Un chino, mi este, chino. Nunca se sabe cuándo hay que usar vacío. La verdad es que no le puse. ¿Está ahí puesto? Jaimin. Sí. No, Jaimin, pero Jaimin es plebeyo. Ya, es... ya, vale, lo has puesto como tal, vale, vale, sí. Vale. Llama como quiera. Ya, ya, tranqui, no, no, tranqui, da igual. Antonio. No, era para saber ahí quién era. Hay muchos nombres que son de... Era para saber quién era de los que estaban ahí. Yo qué sé, Sabaté. Cosas así. O sea, que ahora le toca al... Ahora le toca al del hacha. Que se mueve solo uno. Es suficiente. Y te intenta pegar a ti. Vale. Se pone en ataque total. Porque vale. Si no, no puede tirar nada. Vale. Y eso lo hace 9. ¿Te da? No, ¿verdad? No. Pues ya está. No, gracias. De nada. A veces no hace falta luchar para ganar. Sí, sí, es verdad que tú no quieres matar a nadie. Buen sabio eso. Le toca palabras. A iniciamos, sí. Mishima. Si lo iniciamos, venga. Mishima no hace nada, se mantiene así, defendiendo al otro. Porque es un payaso. No, porque si también atacara junto con el resto, no había nada que hacer. Qué dices, anda. No digas eso, tío. Kenshiro. 4-3, hola. Pues nada, pues le pego... Por turno que he pegado solo una hostia, ¿no? Sí. Ya está, aquí el que siempre juega con bárbaros le faltan hostias. Sí, con bárbaros siempre, dice. Exagerado. Pues nada, le pego al convicto. Vale. Le intento pegar. ¿Lleva armadura eso? El tío no lleva nada. No lleva nada. Bueno, lleva el hacha y ya está, no lleva nada. Bueno, que yo no sé si... Ah, si yo llevo... Ah, me quité la armadura, ¿no? Sí. Pero llevo mis cosas, entiendo. Sí. Vale. La nudillera, tío, eso te refiere. Sí. Sí, sí. Pero bueno, le voy a dar con la mano abierta. Sin la nudillera, te refiere. Sí, sí, es lo mismo, al final. Ah, bueno, no le hace un poquito más de daño, un dado más. Es un voy a usar las nudilleras, venga. Pues vale, pues intento darle. A ver, son 5G2, ¿no? 5G2, 5G2. Pues nada. Te habías subido el ataque, ¿no? Me he subido... Sí, la agilidad. Claro, pues eso es ataque. Tendrías que tener 6. Ah, entonces son 6. ¿6G3? ¿6G3? Sí. Y solo tienes que hacerle 15, o sea que... Bueno, va. Sacará 6 unos. También. Vale, gracias, yo también te quiero. Buah. Pues 6-1 no, pero... A ver, no sé sí que le doy. 3 guardo, ¿no? Sí. Pues sí que le doy. Sí que le... Ah, sí, es un 7. Sí, vale. Me había parecido un 1 también. Son 13 sí, bueno, 4, justito, 16. 17. Sí, 17. 17 le doy, ¿no? Sí, sí, tira de daño. Tira, voy a tirar. El daño también se potencia, no solo es para impactar, ¿no? Solo para impactar, sí. O sea que es un 3G2, vale. Bueno. Vamos, a ver. Vale, pues son 14. ¿Y el 10 se repite en el daño? Si quiere rematar. O sea, ya está muerto, pero si quiere matarlo más todavía. O sea, con 14 ya lo deja al cabo. Con 14 muere, sí. Lo dejo cao en el suelo. Sí. Pues nada. ¡Pah! O lo mata, ya. Eso depende No. Lo dejo inconsciente, ya está. Vale, vale. Sí, con 14 me dices que ya le he pegado... Sí, sí. Pues eso, el sirviente ve como su compinche de un galletón. No, no era el sirviente, era el otro. El hacha. Sí. Vale. Sí, sí. Vale. Y tras caer al suelo, me quedo mirando los ojos al... A Mishima. No, al Ronin. Ah, al Ronin. Al Mishima. Sí, sí. Tienes... Ya estoy. Vale. ¿Es mía esta? Sí. Es verdad. Vale. Siguiente. Track. 18. Hayate. Ilumínanos. A ver. Pregunta. ¿Cuánto dura Vientos Benditos? Porque no lo pone. Pero es contra proyectiles físicos, ¿eh? Flechas y cosas así. Ya, pero eso no me lo tenías que decir y te he preguntado otra cosa. Ahora no lo voy a hacer. Vale, vale, bueno, pero te lo digo por más que nada por eso, porque si lo vas a hacer... Sí, pero entiéndeme. Sí. Que yo no te pregunto eso porque no me lo debe responder a eso. O sea, yo hago el hechizo sí. Y luego me doy cuenta, uy, que no sirve para esto. Ah. Pero bueno, ahora ya me lo has dicho. Hombre, entiendo que el tío que lo ha estudiado sabe lo que es. Claro, ya, pero yo tenía la duda.
Ya, pero si igual... era para físico o para... O para claro, que está es igual sí, cuando... pero el personaje lo debería saber que los ha estudiado. Que tú como jugador no lo sepas es sí, una cosa, pero yo personaje... creo que Trox se refiere, por ejemplo, como con Dungeons and Dragons. Vas a una situación, tú utilizas un hechizo y tú no tienes ni puta idea si el bicho lo va a resistir claro. O si tiene... Pero en la descripción. O si es inmune, sí, lo pone, o, si es inmune o resiste algo. Tú no lo sabes y el máster sí, no te lo va a decir. No, pero es igual, diferente. No pasa nada. Sí, pero nada, su pregunta iba por eso, yo creo. Sí, pero no pasa nada. Su respuesta. Está bastante... Los dos tenéis razón, no hay ningún problema. Eso quiere decir que yo la tengo. Porque la mía me va bien. Vale, la otra pregunta era... Salto 30 pies. ¿Vale? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sí, 6 casillas. 6 casillas. Tengo que correr... Es una acción múltiple. ¿Atletismo? Yo creo que es... Bueno, claro, depende. Tengo que... ¿Compleja? ¿Salto directamente? Es compleja si... Acción simple, perdona. Salto, luego consume, acción simple, move, salta, 30. Hasta, bueno, son tus mierdas. Es una acción simple el salto ese. Sí. Ah, pues es una acción simple. Ah, pues sí. Bueno, por lo que pongo aquí, pues un simple y ya está. Vale, pues... Luego con la otra simple, pues yo que sé, puedes proteger a otro, a alguien. O atacar. No, porque son complejas los ataques. Vale. Si yo hiciese... ¿Eso quiere decir que gasta las dos simples? Sí. ¿Puedo hacer dos simples? Sí. Yo, mi idea es colocarme aquí. Ah, vale, hacer con dos saltos. No, o con un... ¿Puedo hacer dos saltos? ¿Qué me, sí. estás, ¿qué me estás contando? Yo pues, entiendo mira. Que sí. ¡Pim, pim, pim! ¿Allí llegas? ¿Qué dios? Claro, si puedo hacer 6 y 6, puedo hacer 12 casillas. Hostia, bueno. Yo... ¿Y qué ¿no? gasta para hacer dos saltos así? No, en teoría solo es tirar para ver si lo hace o no. Ah, se puede estampar en el suelo. Pues no, el otro día no hicimos tirada. Porque ¿eh? Gastaste un punto de vacío. Ah. Vale. A ver, solo tienes que sacar un 15. Tira... Probado, tío. Sí, un 15, pero... ¿No? Solo te... Con un la dado. La es el solo. No, no. Es cuántos no, dados tira. Con un dado, ¿no? Tiene 3 de vacío, me parece, ¿no? ¿Pero eso es gastando vacío? Tengo, no. Tengo que... Es el anillo de vacío. O sea, tiras 3 más meditación, que creo que tienes 1, pues son 4 G3, ¿no? El máster que se sabe mejor las fichas de los personajes. ¿Cómo se nota quién las ha hecho, eh? No, no, bueno, lo he ¿cómo, claro. coño? Claro. Es un galimatías todo esto. No se entiende nada. No, hombre, yo creo que se entendía. 4 no, G3. Lo dice el que no lo ha leído, ¿eh? No, pero poco a poco, si estás para durase 2 meses más, al final nos lo aprenderíamos y todo. Mira, ¿ves? dos dieces. Buah, de sobra. Vale. Arribas allá, venga, vamos. Venga, venga, salta. Ah, que tiene que tirar 2 veces. Claro, son 2 saltos. Ah, vale. Y ahora es cuando se estampa ahí. La cuestión está. Sí. ¿Puedo utilizar mi acción simple de correr normal para acercarme y luego saltar? Sí, también. Pues ya está, una tirada lo tenemos. Es que, claro. Sí, no yo sé es lo que claro. Ha sido tú quien ha dicho que quería saltar 2 veces. Claro, pero no, cuando no sabía que había que tirar. Cuando no sabía que había que tirar. Y vale, llegas allí, ¿no? Llego allí. Y al siguiente... coger el caballo y mirar corriendo. Tú me has dicho del radio de quitarle daño a la peña. Sí. Pero eso será el siguiente. Puedes hacerlo en el momento, fuera de tu turno, ¿eh? Cuando le pegan a alguien. Bueno, ya me lo explicarás. Sí, o sea, cuando tú quieras hacerlo... Como reacción, ¿no? Como reacción, sí. Puedes hacerlo en cualquier momento. En pues alguien... lo hago ya. Ah, vale. Si lo puedo hacer en cualquier momento, lo hago ya. No, hombre, no. ¿Y cuánto no. dura eso? No tiene que gastar acción para eso. Dura creo que solo un turno. Ah. Cuando vaya y en Saru, tú fa. Vale. Me dice un turno. ¿Está? Un turno. Cuando subes de, digamos, de nivel de escuela... Eso podría ser una coma también, ¿eh? Es una T pequeñita, ¿eh? Aquí avergonzando la letra del máster, o sea, no, coño, lo y entiende. Después es el mío el que acaba en coma. Yo no digo nada, que luego todo se sabe. Tienes una manera de llorar, tío. Hostia puta. La estoy entrenando, es para que los suscriptores aprendan también. Pues ven a la partida. No te pasa. Mírate coño, a ver, pues me iba... Suscríbete, comenta. Sí, hombre. Pues ya lo haré. Lo haré en reacción. Cuando el tío se vea que tira eso, lo tiraré para que reducir el daño. Pues le toca ahora. Que no sé cómo funcionará y no te lo pregunto. Para que tú no guiño, me desveles. Guiño,
Me explico. Le toca, ahora, de hecho. Le toca ahora, de hecho, ¿no? Es agua esa. Sí. Vale, pues ahora, como ya es su turno, ya ha canalizado la energía, ha crecido las bolas suficientes y las dispara. Vale, pues hago eso. Vale, pues le... a estos dos que tiene aquí delante. ¿Bolas de fuego? Bolas de fuego que se mueven hacia... No es explosión, es simplemente la bola que crece a medida que se acerca y, bueno, te envuelve y te quema, ya está. Vale. Nos va a incinerar. Casi nada. A ver, te envuelve, te quema. ¿Cómo era aquello? Te convierte en lava. Ya le hemos saltado a Pokémon. Esto se llama lanzallamas. Recordadme como un héroe. Solo hace eso. Bueno, eran tres, pero como me lo ha reducido, pues son dos. De nada. Gracias. De nada. ¿Tienes que superar la defensa? No, la magia no... Ah, pues es, o sea, que digo, es impacto directo de la magia. Venga, ¿cuánto? Por eso, ¿eh? ¿Cuánto? 13 a cada uno. 13 de daño me mete, hijo de... Y os he quitado un dado, ¿eh? Joder. ¿Qué? No hacía falta ser asesino, ¿eh? Ahora les voy a pegar una hostia y les va a caer un tornado, no, tío, y... Ahora te vendría bien tener el vidente. ¿Sabes qué haré? Cogeré una piedra y se la tiraré al mago. También puede ser. Es que, claro, viendo esto... Te toca a ti. Coño, espera. 12, sí. 12, 13. Muy bien, estoy a uno de estar lesionado. Estoy magullado. ¿En serio? Sí. No sería la primera gastando vez. Gastando en el vacío podrías anular 10 de daño, ¿eh? Ah, 10. Sí. Pensaba que eran 5, coño. Pues entonces, no. Sí, ahora gasto 1. Hostia, goma, pues... Goma. Claro, eso te hubieran son hecho 3 de daño. Estos son dados. Hostia, pues yo lo voy a gastar también. Coño, gastarlo. Goma Silbuple, que la mía es una mierda y la otra no sé qué pasó con ella. Yo no tengo. Espérate. Yo traía una, pero... Que no cunda, que no cunda el pánico. Yo tengo una aquí, no sé dónde, aquí. Esta era mía. Esta no era mía, esta es mía. La robé en la escuela hace muchos años. ¿Y muchos años? Muchos años, muchos años. Pues ya está, ala. Soy un señor mayor ya. Venga, hasta el vacío. Bueno, le... pego una torta en pan a... por lo que queda este. Además, como lo he visto muchas veces mientras estaba creciendo en el castillo, lo hago con rabia y angustia, llorando y todo. ¿Cómo has podido hacer esto? Porque no sé, seguro que lo conocía. De no, pero es un grulla, ¿eh? Sí, es el sirviente de... De mi hermano. De su hermano. Sí, por eso, pero se ha criado ahí. Me he criado con tu hermano y contigo, no me jodas. Lo conoce. Le tienes cariño al lo conoce, este. Lo conoce. Es que soy muy sincera con la gente. Mi Kioto no era así. La estás haciendo mal. No le tenía cariño a la plebe, ¿no? A la plebe, no. Que coño va a tenerle cariño, que es una leona. Son tres, tío, del Kenjutsu y qué mierda, que aparte, queda fuerza este tío, o agilidad. Agilidad. Este tío es... Son, lo tienes aquí detrás, por cierto. Es insufrible este tío. Tiene cara rata. Depende del arma con la que le quieras pegar, que si es el Wakizashi, pues es esto. 6G3 más 4. 6G3. Te sigo quitando dos. Vale. Sí. Más un 4 al resultado, o sea, le vas a pegar seguro. Cojo 6. Solo tienes que hacer 15, ¿eh? O sea... ¿Parece bien? Sí. Venga. Daño. Tiro, no sé para qué tiro tantos daños y solo se queda 2, la verdad. Para tener más donde elegir. Todo eso de daño. Es el sistema, sí. Todo eso de daño. Sí. Ah, coño, la puedo arrojar. Podía haber atacado antes. Sí. Vaya, no nos conocemos el personaje. Sí, claro, no sé por qué. Un 10. Un 10 y un 9. Pues el 10 lo puedes relanzar. Venga, otro 10. Otro 29. ¿Lo relanzo? Otro 10. 30. 30. Lo partes por la mitad. ¡Yeah! O lo decapita o lo que tú quieras. Ahí está toda la angustia que he tenido. Y, tantos años que habías vivido con él, ¿eh? Y ahora le cortas la cabeza. ¿Veis, ¿eh?, como el cuerpo del...? Ole tu sinceridad, ole tu sinceridad. Se para así. Despacito, no sé. Y la sangre no salpica. Porque... No, es más, lo he cortado y aún se está moviendo porque no se ha enterado. Cuando se mueva se caerá. Sí, pero cae y no salpica. Al ser un sirviente ha ido a buscar el té. Que es lo último, que lo que sabe hacer más. Bueno, sí, pues sí. Nada. Pues nada, bueno, tenía 14 de vida, la he ahora hecho ya, 30, ahora pues... ya empieza la lucha de verdad, ¿no? Y ahora ya lo de esto. No, no hace falta que los quite, déjalo por ahí. ¿No?
Los cadáveres molestan ahí también. Como con el Sparta en las termópilas. ¿Desde cuándo molestan los cadáveres? Y con la acción gratuita me vengo por aquí. A todo esto estaba en posición de defensa. O sea, es verdad, cada vez que empezáis vuestro turno elegís la posición aquí que tenéis. Has cagado, ¿eh? En una cosa. Sí, me voy a haber movido antes. Estabas hecha polvo. Más igual. Y tienes bueno, no me quería mover porque necesitaba ayuda ella con el tío. Mírate el daño. En fin. El daño está aquí y es lo que ponía. No. Ah, los penalizadores. Claro. Bueno, era un más 3. Quiero decir, era un más 3 a la primera tirada, no sí, a la segunda. Al ataque. A la primera que también iba sobradísimo. Yo lo digo. Porque no sí, lo sí, has es cierto, hecho. Es cierto, es cierto. Correcto, correcto. Y el máster debe tener toda la información posible. Sí, sí. Pero lo partí por la mitad. Delante de tu cara, que no querías que matara a nadie. No, yo no voy a matar a nadie. Yo no voy a matar a nadie. Qué pacifista más hipócrita. Yo tampoco. Yo tampoco iba a matar, pero claro, o sea, se ha intentado pararlo mal y se le ha ido el cuello. ¿Qué crees que te diga? Yo no digo nada. Yo te digo que yo... ¿Aquel está vivo? Yo en ningún momento he dicho que iba a hacer un ataque crítico mortal, todo, pero claro, todo con 30 de daño... Todo lo que he hecho es para proteger vuestras vidas. No sé si te has dado cuenta. Sí. No. Yo sí. No. Es así el nuevo personaje. Mi querida ahora me odia y no se da cuenta de nada. No lo estás haciendo bien el personaje. Bueno, pues le toca al Ronin, ¿no? Es que ¿ahora? Mi personaje está en coma. Mishima sigue protegiendo al Master, a mí no me lo digas. Y su espíritu se ha traspasado. Sí. Vale, pues... Y ahora ya le toca al Kenshin. Ah, me toca a mí. ¿Este está protegiendo al mago? Vale, pues me pongo aquí. Pero sigue protegiendo, no hace nada. No hace absolutamente nada. Y como acción gratuita le digo, aunque es absurdo, pero le digo al Ronin, ¿por qué haces esto? Eso como acción gratuita. O sea, tú imagínate, me lo estoy imaginando pensando. ¿Por qué haces esto? Poniendo toda la acción. Le miro a los ojos y le digo, ¿por qué haces esto? Y pata en la boca. No, de hecho él no ha pegado, está ahí, le voy a pegar al maestro. A su maestro, sí, vale. Que es el que me ha atacado. Vale, dificultad 30. ¿En serio? Claro, pues le está protegiendo el otro. Y pegarle al No, ahora ya has dicho que le pega. O sea, como ha dicho en Dungeons and Dragons, ahora tiras. Aparte es Dungeons and Dragons 3.5. Vale, lo he dicho, sí, pues le pego a ese, ¿vale? Sí, el otro. Venga. Dificultad 30. El otro 28. Joder, pues anda que la diferencia. Joder con el Ronin, ¿no? Su puta madre, el Ronin. Oh, es que ha tenido que sobrevivir muchas cosas. Vale, pues. Tú has estado protegido por tu clan, pero él. Vale, son tres. Sigo potenciado, son 3 y 3. Además, policía mercenaria. Son 6 G3. Su especialidad es el Tessen, que aquí es el escudo, digamos. O sea, no hay escudo, pero digamos. Al igual, 6G3, o sea, en 3 dados... Tiras 6, tienes que en 3 dados sacar eso, sí. Sacar 3 dieces. Sí, o sacar un 10 y repetir bastante. ¿No? Claro. Claro. Tienes 6 dados para sacar 3 dieces. ¿Y si hacía ataque total? Creo que era un dado tenía. Ganabas 2 dados tirados y guardabas uno más. O sea, te guardo tiras... 4. 8, tiras 8, G4. Guardas 4. No, ahora tiro 6G3. Sí. Y luego sería 8G4, sí. Tirarías 8 y guardarías la mitad, que son 4. No, porque luego me voy a quedar ahí a 2 velas y me van a... Lo hago así normal. Así le doy bien y si no, va a ser chunguísimo, pero bueno. Cuento con vuestra ayuda. ¿Y por qué no te utilizas el quien a mejorarte el ataque y mierdas de esas? Si yo estoy potenciado. No, dice lo de gastar vacío. No me queda. Pues no le doy, obviamente. Bueno, obviamente no era obvio. Era improbable, sí, pero no... Sí, conociéndolo a él, sí. También es cierto. Pues mira, joderos, ahora... Tira más dados, a ver cuánto te habría salido. Vuelve a tirar 6 Trock, dados más. Trock. Hayate, le toca a ti. Trock, vale, yo me llevo al caballo. ¿Vale? ¿Te subes al caballo y te lo llevo? No. Me llevo el caballo, intento. Ah, vale, de la rienda, vale. Que sí, apartarlo y que se vaya. ¿Hay algún impedimento para eso? No. Porque... Pero dejas tu hermano encima de la grupa todavía. Sí. Vale. Intento que vaya en esa dirección. Que es un caballo amaestrado que le va a silbar y va a volver. Estará muerto para eso. Esta faena es matarlos, ¿no?
Bueno, no sois violentos. No es vuestro credo. A todo esto no lo sé. ¿Cuál es mi credo? El Ronin no ha dicho nada, ¿no? Los leones son bastante... Tengo que hacer alguna tirada. El Ronin no me dice nada, ¿no? Cuando digo eso. Bueno, si te... Es que, claro, iba a decir te escupe, pero es que eso es muy anacrónico. Ellos no escupen. Oh, si que me escupa. No, iba a decir escupe al suelo. No, dice, tú cállate, que tú no has pasado por lo que he tenido que vivir yo. Y el maestro también. Y no os lo podías haber preparado antes eso. Esta es muy triste, muy, muy... ¡Bribón, malandrín! Sí, sí. No, ¡suelta a mi hermano! No, volía a decirle eso, volía a preguntarle sinceramente, ¿sí? ¿Por qué? No sé. Es un Ronin. Pues mira, te ha respondido, no, porque no has pasado lo mismo que él. Ya, pues eso, quieres saber. Has tenido una vida de lujos y riquezas. Uy, sí. Él que sabe de mi vida, no sé, no pues, la conoces. Pues respóndale. ¿Tú qué mierda sabes lo que he pasado yo? Que soy monje, asceta. Ahora toca tú. Sí, ya lo ha hecho, o sea, ha apartado el caballo. Ha apartado el caballo. Pero ese no es acción. Sí, sí, eso es lo que ha hecho. Sí, bueno. Van a entender que es acción gratuita. Que es andar, pero cogido de una rienda. Sí. A ver, mi idea es. ¿Es show o caballo? Pegarle una patada. Hay una patada. Ay, sí, una torta. Sí. Una palmada al culo del caballo. Bueno, una patada también puedes, ¿eh? No, a un caballo no te pasa. No se le pega patadas, vale. Se le apaga. Una palmada, no muy fuerte, pero fuerte para que eches tú, surte aquí. Estilo, ¿en qué estilo oeste? Así, que se vaya para allá. Vale, pero, por ejemplo, ¿hacia la ciudad? ¿Hacia contra la ciudad? ¿Hacia el ves, norte? ¿Ves mi...? ¿Por dónde venimos? ¿Ves mi línea que estoy señalando? Sí. Esa es la dirección que quiero que vaya. Y lo que no quiero es meterle una hostia muy fuerte para que se vaya encabritado y caiga mi hermano y se muera. Uh-huh. Sencillamente, apartarlo de aquí... Que ellos ya no puedan controlarlo, a menos de que yo que sé, a menos de que tengan algo raro, sí. Trato de animales o cosas así, y sacarlo y que se vaya. Pero que se vaya a un trote ligero, que mi hermano va encima. Entiendo que en dirección hacia la ciudad. Sí. Si la ciudad está aquí, sí. Sí. Vale, sí, sí. ¿Dónde está la ciudad? Es que no sé dónde. Donde tú quieras. Es un claro redondo, así que. Bueno, estabais por aquí a ver, vinimos en esta dirección. Master, no es donde yo quiera, es donde tú digas. Está ahí en mitad del bosque, por eso yo podía ser. No, que se vaya para allá. Nosotros venimos de esta dirección. Sí, pues la ciudad está aquí, por lo tanto, aquí. Que vayas aquí vale. a un trote ligero. Que no caiga mi hermano. Y ya está. Y si me dejas hacer algo más, haré algo más. Y si no, no. Sí, una acción normal. Ya, o sea, la... Uso magia. Compleja, sí. Vale, pues le tiro la tierra al Ronin. Le tiro parálisis de tierra. ¿Que eran 3, hemos dicho antes? Sí, ¿son 15 o son 28? Sí, pero las de 3 eran 30. ¿Para qué? 28. Y hago magia, desgraciado. No, él es magia. Ah, verdad. Pues se he preguntado si eran 15 o eran 28. No, si a él le da igual. Está. Voy yo. Me pongo en posición de ataque total. ¡Ya! sigo choco lo que ha pasado. Te has subido arriba, ¿no? Cariño, no te exaltes. ¡Que te calles, coño! A ver, uno... ¿A quién le pegas, por cierto? Dos. A Ronin. Este. No queda nadie más vivo. A ver, son, si llegas a 28. Son estos 4. A ver, espera, te has saltado de esto de Isagua. Ah, bueno. Ahí está la tirada para después. Vale. De momento estoy en posición de defensa, después ya la veremos. Ah. Tírala ya, y así ya. No, porque depende del daño que me haga, voy a necesitar más. O sea, si me hace daño el Isagua, tengo más penalizador o no. Ah, ¿el claro. Isagua es este? No te va a atacar. Bueno, tú haz lo que quieras. De momento, esto es lo que esos son los dados que tenía guardados, que hay un 10 por ahí. Uy. Lo que ve es que se desenvaina un poquito el Wakizashi y se hace así. Con la el corte. Sí. Y aprieta la mano, chorrea, y murmura algo que no entiendes ni siquiera tú. O sea, que no está usando el idioma de los kamis. Y estos dos se levantan como un respingo. Ahí va. Pero hay uno que no estaba muerto. O sea, este sí, no tenía cabeza. Estaba cortado. Pero el otro solo estaba... Es verdad. Vaya, pues ahora el daño no letal tiene una función. Ya lo sabemos para la partida del Roy.
¿El qué? Que el daño no letal tiene la función de que no puede, se pueden crear cadáveres, zombies, digo. Ah, está vivo. Sí. Sí, sí. Por eso. Bueno, pues. Crea un zombie. En Dungeons 5 no funciona igual que Dungeons 3 y media, ¿eh? Pero bueno. Bueno. Crea un zombie del. Sí, del cadáver. El que estaba muerto. Que, por cierto, claro, está partido por la mitad, pues bueno, se le juntan los intestinos o algo por medio, se fusionan y vuelve a levantarse. Qué asco. Hay que matar bien las cosas, hay que dejarlos bien muertos. Bueno, ahí está mi tirada al Ronin. 19, 27, 34. Ya, la. Tenía una dificultad de más 3, pero creo que Sí, le sigue dando. Y esto era un 10 igualmente. Así que, vamos ahí. Y ahora el daño son 6-2, ¿no? ¿Tiene menos defensa por lo de la tierra? Sí, yo tengo menos defensa. Ah, él. Él por lo de la tierra. Ah, no, por la tierra no. Tiene menos ataque. En ataque total igualmente el daño es el daño de... Sí. Pues 6-2. Pues este no, pues mira, 18. Mishima. Porque con el ki no podía hacer nada en ataque. Con la katana sí puedes aumentarlo. Con esto no. Y no tienes katana. Y no tienes honor tampoco. ¿Qué tengo que? Lo del honor no sirve. No, tú, para ti no sirve. No sé qué es lo del honor, pero vale. No sabes lo que es honor. Ya lo sé que no lo sabes. Eso. Ya lo sé. Vale. Pues siguiente. Ya el. Ah, ¿Volvemos a empezar? ¿Cuánto rato llevamos? Aquí no era como... Hostia, ¿eh? No, no las debo y algo, ¿no? O tengo una hora tranquilamente, ¿no? Sí, sí, llevamos una hora. ¿Sí, no? Bueno, 11 y 11. ¿Queréis hacer el break? Sí, sí, ¿eh? Hacemos la parada, ¿no? Hacemos la parada, bueno, si acaso. Hacemos la parada, hay que decir ¡hasta la semana que viene, chicos! Bueno, a mí...